Thank you.
Buenas noches a todos. Feliz Navidad para todos. Aquí estamos, hace años que estuvimos aquí la banda joven de Marcilla y otra vez estamos aquí con vosotros. La banda joven de Marcilla con un coro popular que se ha creado. Y os explico nada más que en dos segundos por qué de esto, ¿no? Hemos celebrado este año en Marcilla el 1400 de su... Desde su aparición, más o menos. Y entonces hemos hecho una serie de conciertos y este era el último, en el cual vino la alcaldesa vuestra y le gustó y nos ha traído aquí, ¿no? Por eso hemos hecho un poco, tenemos lo que es el concierto. Esta obra que hemos hecho al principio con las luces, pues nos pareció bonita y la hemos hecho así. Y ahora también vamos a hacer otra obra que diréis, bueno, pues... un poco a santo de que no, pero como lo teníamos en repertorio, pues lo vamos a hacer y por eso es el concierto un poco del concierto que hicimos, ¿no? El 1400. Y sin más, esperando que os guste, voy a os comentar alguna cosita más. Muchas gracias y a felicitar. Que igual decís, pues qué pinta aquí, era por esto, ¿no? Porque esta obra es el himno de Marcilla y tocarla aquí de repente no pasa, pues, ¿no? Pero bueno, era por ese tema, ¿vale? Thank you.
Bien, vamos a hacer el concierto es un poco variado, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer solo una alabanda, para que el coro también descanse un poco, ¿eh? Ellos van siempre con mucha tensión. Entonces vamos a hacer una canción My Way, de con solistas, ¿no? A ver, es una cosa diferente, a ver si os gusta. Thank you.
Me están diciendo, di algo. Para que ellos me hagan un poquito de agua, ¿vale? Y yo, como tengo muy poca facilidad de palabra... No, deciros que la obra que vamos a hacer ahora es también solo de banda. Pone de rock. En los programas habéis visto pone de rock. Y parece todo el mundo y dice, vaya rock para el soso. Es La Roca, es una banda sonora y es de la película La Roca, ¿eh? No es ningún rock. Uno a lo mejor piensa, ver el título, yo mismo pienso que es un rock, ¿no? Pero no, este viaje no tocamos rocks. Vamos a tocar una banda sonora. Thank you.
Bien, vamos a llegar ya, estamos llegando al final del concierto. Estamos muy a gusto, un poco calor, pero es normal, por los nervios y por todo. Deciros que estamos muy a gusto aquí en Caparoso. Hemos estado, siempre que hemos venido nos habéis tratado muy bien. Y deciros que esto es un poco la tarea que estamos, que Irene, la alcaldesa, ha apostado un poco por nosotros, porque aquí hay tres profesionales que están en la Escuela de Música de aquí de Caparoso, y es un poco las miras que tenemos nosotros como profesionales, y ella, como idea, pues es de llegar un poco aquí a esto, ¿no?, a Caparoso. Nosotros tenemos, cada vez nos fijamos un poco en otras miras, vosotros como estáis empezando, pues os fijáis en estas miras, ¿no? Entonces, al final, pues eso, que las cosas cuestan, deciros, ahora tengo la opción de hablar con más gente, las cosas cuestan mucho hacerlas, no se hacen... hoy no tengo nada y mañana tengo una banda de 40 chicos que tocan, vamos, lo que les eches, pues no. Eso es vender humo. Eso es imposible. Tiene toda una adaptación, tiene todo unas fases que se van cumpliendo y que vamos haciéndolas. Aquí tengo al director de la banda de Caparoso, que es... pedir que se ponga de pie, Javier, para que te conozcan. Un aplauso para él. Porque no sé si subisteis el otro día los villancicos. En día 24 se hace una ronda de villancicos con los chicos de la escuela y ya prácticamente, oye, ahí está él con su banda, ¿eh? Poco a poco, porque esas cosas cuestan, ya os he dicho, pero ahí está con su banda, ¿eh? Y al final, tener en cuenta una cosa, los que están son los que tocan, ¿eh? Eso es muy importante, los que están son los que tocan, ¿eh? Bien, también quiero dar paso a otra profesora que también conocéis muchos, que seguro que muchos estáis por ahí, que me ha dicho, como me digas algo, ¿qué tenemos más? En cuanto nos dicen eso, nosotros a decir. Bien, es María Fernández, que le pido un aplauso, que es la directora del coro. Ella es la directora de esto, que hay atrás, el coro, ¿eh? Ella ha sido la artífice de esto, de este grupo, y es la que da aquí, pues ya la conocéis como piano, y el coro también, ¿no? La pequeña coral que se está haciendo. Y bien, bueno, pues insistiros en que esto es lo que vendrá, ¿eh? Con el tiempo y todo vendrá. Y bueno, pues vamos a terminar ya con una obra que es muy corta, pero digo lo mismo que Marcilla, es muy corta, pero nos costó mucho hacerla y nos cuesta, vamos a hacerla, pero es muy, muy cortilla. A ver si os gusta, esperemos que ahí se está a gusto y a ver si nos vemos pronto. Bien, se me había olvidado que, como estamos en Navidades, pues el otro día, prisa y corriendo, ensayamos un villancico como bis, para que sepáis. Entonces, si es que estáis a gusto y queréis que hagamos un villancico, pues lo pedís que lo vamos a hacer, que lo tenemos, ¿no? Thank you.
Se ha despedido otra, ¿no? Ahora sí. Bien, vamos a tocar un villancico que es muy popular, de toda la vida, Noche de Paz, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Pero aún lo vamos a hacer de una manera un poco diferente, o sea, diferente tampoco, vamos, tampoco nos vamos a meter en cosas complicadas. Simplemente lo que quiero es que todo el aforo que está aquí, que cante. No es nada complicado, ¿eh? Tenemos aquí 60 músicos y hay 60 voces que nos van a estar apoyando, ¿eh? Entonces lo que queremos, intentamos transmitir, el concierto no sé cómo nos ha ido un poco, pues ahora intentamos transmitir que vosotros también sintáis la música como nosotros. Entonces que cantéis, ¿eh? Que os olvidéis de todo, cantéis, ya está, no pasa nada. Y si uno desafina, no pasa nada. Y hay otro que lo cubrirá. ¿Eh? Se trata de un equipo, somos todos un equipo ahora. Es como el coro, ¿eh? Es un gran equipo, ¿eh? Habéis visto, ¿no? Gente de 85 años, chicos de 12 años. Entonces, hacemos todos un gran equipo. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces quiero que todos cantéis y disfrutéis, que os olvidéis de complejos de que si yo no canto, que... No, olvidaros de todo, vosotros cantar y disfrutar, ¿vale? Vais a pagar lo mismo. Sabéis todo lo que os voy a decir, ¿no? Es que claro, estáis ahí y os falta un pequeño empujón, ¿eh? Igual es por las luces. Igual tienes que poner las luces un poco más, ¿eh? Porque la gente parece que está ahí, que no, que yo no quiero, que sí, pero que no quiero. Venga, hombre, vamos a disfrutar un rato. Olvidaros de todo, ya os digo, disfrutar, ¿eh? Si no lo hacéis, voy a volver a cortar, ¿eh? Thank you.
Gracias.